Oliver Button és una nena. A Oliver Button le llaman nena porque y no quiere jugar con sus amigos. Solo le gusta pintar y leer libros. Y subía al desván y se pone muchos trajes. Canta y baila. Pero a Oliver Button no le gusta ningún juego de pelota. No le gusta porque no era muy buen jugador. Oliver decía a su mamá que si había practicado algún ejercicio y le dijo que sí. Así que papá y mamá mandaron a Oliver Button a la escuela de danza de la señorita Lea, aunque sea para que haga un poco de ejercicio. A Oliver le compraron un precioso par de brillantes zapatos negros de plato. Pero los chicos, sobre todo los mayores, se burlan de Oliver Button en el recreo. ¿Queréis dejar en paz los zapatos de claque de Oliver Button? Y escribieron bien grande en la pared de la escuela. Pero Oliver Button asistía cada semana a la escuela de danza de la señorita Lea. Oliver Button se puso contentísimo. La señorita Lea lo ayudó a enseñar su número. Y un de vuestros compañeros va a actuar. Espero que todos asistáis para amar a Oliver Button. Había un mago, un músico que tocaba el acordeón, una niña con un bastón volador y una señora que cantaba canciones a la luna, al mes de junio y al amor. Oliver Button apareció en escena. Dam, dam, dubidu, bam. Oliver hizo una reverencia y el público comenzó a aplaudir y aplaudir. El presentador comenzó a anunciar los premios. Oliver Button intentó contener las lágrimas. No te preocupes, dijo papá. Vamos a llevar a nuestro gran bailarín a comer a una enorme pizza. Así que Oliver tuvo que ir al colegio.